6 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar con nosotros para conocer juntos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos a ustedes, a quienes nos ven en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos. Gremios de taxistas de Barranca Bermeja se concentraron en el monumento Cacique y Pipatón. Piden al gobierno municipal medidas preventivas para darle control a la movilidad de nuestra ciudad. Denuncian ellos el incremento desbordado del mototaxismo en Barranca Bermeja. Y en otras informaciones, la Secretaría Departamental de Salud indicó que dio traslado a la Procuraduría General de la Nación las irregularidades halladas en las obras de contratación del Hospital Regional del Magdalena Medio. En instantes les tendremos a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés. Los esperamos en el noticiero que usted quiere ver. Se cumplen 27 años de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. En Barranca Bermeja, seguidores del nuevo liberalismo recuerdan el legado del líder inmolado. Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes, contradice al gremio amarillo. Afirma que como autoridad de movilidad sí le están haciendo frente al transporte informal. La policía del Magdalena Medio anunció que ya están abiertas las inscripciones para que los hombres mayores de 18 años de edad que no han definido su situación militar lo hagan. Los interesados tendrán plazo hasta el próximo 15 de octubre. En los deportes, el nariñense Robinson Chalapú se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Santander, que finalizó aquí en el municipio de Curití. Información en Enlace Noticias. Ya está a la venta la boletería para el compromiso de mañana entre Alianza Petrolera y La Equidad a las 8 de la noche en el Daniel Villa Zapata. El cuerpo técnico dio a conocer la nómina oficial que afrontará este duelo entre bogotanos y aurinegros. Y en La Mira, con diferentes actividades, la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, celebra sus 51 años de vida institucional. Directivos se refieren a retos al interior de esta institución. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Esto es Enlace Noticias, bienvenidos. Reclamando por medidas de parte del gobierno municipal para controlar el transporte informal, taxistas de la ciudad se concentraron hoy en la plazoleta Cacique Pipatón. Anuncian acciones legales. Primero que todo decir de que de ninguna manera queremos perjudicar a las personas, soy padre de familia y la intención es llegar a un arreglo, la intención es que el alcalde escuche, la intención es que verdaderamente se busquen los caminos de solución y no los caminos de confusión como ha sido hasta el momento. La plazoleta del Cacique Pipatón ha sido el punto de encuentro de decenas de taxistas que han expresado con este plantón su malestar por lo que consideran falta de control al transporte informal en la ciudad. Y es sorprendente. Y lo analizo desde el siguiente punto de vista. Acá hay líderes y en su mayoría son líderes. No está el grueso porque sabemos y entendemos que en Barranca Bermeja son mucho más de 1000 personas, inclusive 2000 personas con conductores y propietarios. Pero es muy representativo porque estamos hablando de los líderes. En días anteriores hemos venido adelantando esta labor de reunir a los líderes para lograr la unificación del transporte público en Barranca Bermeja. En las intervenciones que se hicieron en este encuentro se escucharon llamados a la unidad del gremio. No, buscamos con esto que cese la división que no conduce a nada. Bueno, me explico. Ha habido división entre el gremio de las busetas, quienes en negociaciones anteriores se apartaron del gremio de los taxistas porque la alcaldía finalmente llegó a un arreglo económico con ellos a través del subsidio del transporte escolar. Hoy por hoy ellos han entendido de que no es la solución al problema económico que tienen. Se dijo igualmente que se adelantan las acciones legales correspondientes para obligar al Ejecutivo a adoptar medidas restrictivas en la movilidad. Contratamos los servicios del abogado que instaló las acciones en Bucaramanga y el área metropolitana José Luis Barrera, quien ya desde el mes anterior pasamos un derecho de petición a la Alcaldía Municipal Tránsito y Transporte con copia a la Procuraduría, porque entendemos de que la Constitución Política de Colombia nos respalda en el propósito que tenemos y no somos delincuentes, no somos personas al margen de la ley y queremos hacer las cosas al derecho. Filas de taxis fueron parqueadas en torno al monumento al Cacique Pipatón como una expresión de estos taxistas de querer seguir su lucha al estilo Yariguí. Entre tanto, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, le respondió al gremio de transporte que exige medidas para controlar el transporte informal en el puerto petrolero.
El titular del ente descentralizado relacionó los comparendos que a lo largo del 2016 se han elaborado en contra de la denominada piratería. Más de 9.000 se han impuesto. Hemos hecho más de 9.000 comparendos, detenido por inmovilizado por transporte informal, por específicamente transporte informal, que es el artículo D12 del 131 del Código de Tránsito, 450 más o menos vehículos, pero que además hemos constatado en conjunto con la Policía Nacional que la mayor parte de los ciudadanos que se dedican al transporte ilegal no tienen su documentación al día. Con respecto al posible paro indefinido, esto advirtió. Pues habría que mirar cómo plantean el paro, pero yo no, la verdad no creo que lleguen a eso, porque es que la situación económica mala, la gente que no quiere coger taxi y ellos se van a paro, pues yo no sé cómo quieren arreglar la situación de esa forma. Invito al gremio del transporte formal al diálogo y considerar vías de hecho que los afecte. Estamos trabajando con la Policía Nacional porque es que esas son cosas que se salen de la órbita de tránsito. Estamos trabajando con la Policía Nacional para contrarrestar a esas personas que vienen de afuera, pero les repito, esas personas que vienen de afuera también no tienen su documentación al día y estamos dándole duro a todo aquel que no corte su documentación y estamos dándole duro a aquel que en flagrancia capturemos por transporte informal. Cotes recomendó a la ciudadanía hacer uso del transporte legal en Barranca Bermeja y no exponer sus vidas e integridad con el mototaxismo, que según el director de tránsito, en la mayoría de los casos prestan este servicio sin la debida documentación. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. Fenalco lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales, que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Para mayor información, comuníquese al teléfono 620-3709. En otras noticias, por obras sin concluir en el Hospital Regional del Magdalena Medio, el gobierno de Santander anuncia medidas e indica que las inconsistencias halladas en las mismas ya fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. La secretaria de Salud de Santander, Claudia Maya, en entrevista con Enlace Radio 6 AM de Enlace Televisión, expuso la crítica situación que afrontan las obras del Hospital Regional del Magdalena Medio de Barranca Bermeja. Bueno, el tema con el Hospital Regional del Magdalena Medio es tal vez uno de los más críticos. Este es un contrato de obra pública que tuvo recursos de regalías. La administración anterior decidió cambiar metas, cambiar el alcance del proyecto sin haber cumplido un requisito que era tener el aval tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como de los ajustes que habría que hacer ante el OCAT, que es la instancia que aprueba un proyecto inicial por el cual se giran unos recursos. La funcionaria indicó que su despacho ya puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación las presuntas inconsistencias halladas en la contratación de estas obras. El estado es realmente lamentable, grave la situación. En las obras, en las diferentes visitas que hemos hecho, hemos encontrado humedades, grietas, pintura cayéndose por humedad, pisos en mal estado, una primera fase que tiene filtraciones y que no permite al contratista de la segunda fase avanzar. Entonces, para el caso del primer contrato de obra que ya se encuentra liquidado, nosotros estamos requiriendo al contratista, al interventor de la obra, para que respondan en garantía por esa obra que hicieron, con copia de la aseguradora, que también tiene que ser llamada en garantía. Todas estas irregularidades han sido notificadas, como bien lo mencionaba, ante la Procuraduría, que es quien le corresponde pues hacer la investigación y determinar cuáles son las responsabilidades que existen. Las obras del Hospital Regional copan ya tres administraciones, la del doctor Horacio Serpa, Richard Aguilar y Didier Tavera. Por ahora dichas obras están paralizadas. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. En otras noticias, 27 años se cumplen hoy del magnicidio cometido contra el fundador del nuevo liberalismo en Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento. En Barranca Bermeja, los galanistas lo recuerdan con mucho afecto.
Se cumplen este jueves 27 años del magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, fundador del nuevo liberalismo, corriente disidente del liberalismo. En Barranca Bermeja dejó una huella profunda. En la memoria de galanistas de esa época se conserva fresca la figura del líder inmolado. Uno de sus seguidores asiduos fue Garibaldi López Rangel. Yo recuerdo tanto ese día me encontraba donde doña Carmen Calderón, cuando me enteré del atentado de que fue víctima el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. En vista de todas estas cosas, el atentado, yo salí para mi casa, me senté en el negocio a esperar los resultados, cuando ya como a las 8 de la noche aproximadamente se dijo que había el doctor fallecido, el doctor Luis Carlos Galán, me dio tanta tristeza que yo lloré en ese momento. Y yo creo que así como yo lo hice muchos en Colombia, que queríamos a Luis Carlos Galán Sarmiento, realmente lloramos la despedida de ese gran líder. Galán, cuyo padre fue presidente de Ecopetrol, inspiró en el corazón de los colombianos y por supuesto en muchos ciudadanos de Barranca Bermeja la esperanza de convertir a Colombia en un país mejor. La consigna de ni un paso atrás, siempre adelante, sigue vigente. Yo lo recuerdo como un hombre extraordinario, un hombre que quiso servirle a su patria, un hombre con altas cualidades, un verdadero político, un verdadero líder. Esa, como lo he manifestado, era la esperanza que tenía este país, la esperanza que tenía Colombia para que hoy, ojalá con Galán, este país fuera diferente. De Galán en Barranca Bermeja siempre se recordará también su gusto por probar cada vez que pisaba tierra petrolera el cabro que solían preparar en el restaurante Barichara. Paro de 24 horas se adelantó en el SENA, aunque no descartan un paro de carácter indefinido. Sintracena denuncia implicaciones negativas en la reforma tributaria que tramita el gobierno del presidente Santos. Cese de actividades durante 24 horas se cumple en el SENA en todas sus sedes en Colombia. En Barranca Bermeja la jornada transcurre en completa normalidad, como lo ha señalado uno de los voceros de la misma. Bueno, hay varias razones por las cuales nosotros podríamos establecer un cese de actividades, pero hoy, precisamente hoy, es por dos razones importantes. Una es el incumplimiento al pliego de peticiones que se negoció en septiembre del año 2015, o sea, el año pasado. Y la otra es la nueva reforma tributaria que se está gestando en el Congreso, que creo que está a un paso pues de ser aprobada. Los reclamos se originan por el incumplimiento, según el sindicato, por el no cumplimiento del pliego de peticiones presentado al Gobierno Nacional y por las implicaciones que tendría una nueva reforma tributaria en esta entidad. La situación con el SENA actual tiene mucho que ver con el presupuesto, un presupuesto que nos desmontaron en el año 2012 con una reforma que ya se había dado, una reforma tributaria, y lo que ahorita es donde se está dando pues el desmejoramiento en el funcionamiento en el SENA desde todo punto de vista, en todos los ámbitos, porque pues nos quitaron pues lo más importante, que era la autonomía presupuestal. Ahora, con la reforma tributaria nueva, la de este año, que ya no está sino un paso de cambio de la aprobación del presidente Santos, quedaríamos prácticamente nosotros sin soporte presupuestal. Tenemos vida, es decir, garantizada presupuestal hasta el año 2019, más o menos. No descarta el sindicato Sintracena declarar un paro de carácter indefinido. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones, Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozca más de su odontología especializada. www.chrome.com.co. Es el momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas.
La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados, derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No espere más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En Crediaportes con Ultrasan lo vamos a apoyar. Multiactiva, vigilada super solidaria. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club de Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sábado! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? Fenalco lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales. Inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la UPB. Informes al 620-3709. Unidad Pedagógica Bilingüe, Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Gran baile de aniversario, Club Miramar, 26 de agosto, 7 de la noche, Grupo Galé y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del 1 de agosto en las oficinas del Club Miramar. No te lo puedes perder. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte, presentes en la 34ª Vuelta Santander, del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial, acompañando a nuestros pedalistas petroleros en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, sí es posible, Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña, siempre de la mano con su ciudad, Gimnasio Training Feed, training igual resultados, Milagros Barranca Bermeja, recupera tu cabello con Milagros, nutre, hidrata, fortalece, previene la caída, Almacén Ciclorrovida, repuestos y accesorios para bicicletas, Deportes El Golazo, un golazo en artículos deportivos, Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Gran Cambiatón Suzuki, del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki 0 kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Y 19 minutos de la tarde, continuamos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora en el SEC de Enlace Noticias se encuentra el médico pediatra Yesid Blanco, quien organiza para mañana 19 de agosto un simposio de medicina en nuestra ciudad. Doctor Yesid, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias y háblenos un poco acerca de este simposio sobre cuidado intensivo y pediátrico. Bueno, buenas noches, una invitación para el día de mañana en el cuarto piso de la clínica del Centro Comercial San Silvestre, en donde estaremos realizando un simposio dirigido básicamente al cuidado intensivo, neonatal y pediátrico. ¿Qué importancia tiene, doctor, este tipo de actividades en nuestra ciudad de esta naturaleza? Bueno, son 10 años de experiencia de la clínica Magdalena que quiere compartir con el personal que está en educación, auxiliares de enfermería, terapeutas de la ciudad
y es básicamente crecer, ir creciendo la ciudad hacia esas áreas específicas de cuidado intensivo de que tanto adolece la ciudad y la zona del Magdalena Medio. ¿Quiénes van a ser los conferencistas que van a estar en este espacio, doctor? Bueno, tenemos una amplia parrilla de expositores, vienen unos personajes de la ciudad de Bogotá, un neonatólogo de Bogotá, vienen los expertos de la Clínica Magdalena también de la ciudad de Bucaramanga. O sea, vamos a tener una parrilla nutrida y con buenos expositores. Bueno, extender la invitación a la comunidad, en médicos, enfermeros, entre otros de ese sector que quieran participar. ¿Desde qué horas y hasta qué hora se va a estar realizando y en dónde? Es en el cuarto piso del auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Mi invitación es para que el personal de enfermería, de las escuelas de auxiliares de enfermería, puedan poder asistir a este evento. Doctor Yesid Blanco, gracias por haber estado con nosotros, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Magdalena, y estar tratando con nosotros este tema que por supuesto estaremos mañana muy atentos al transcurso del mismo simposio en Barranca Bermeja. En otras informaciones, la Policía Nacional en esta región anuncia que tiene abiertas las inscripciones para una nueva jornada de incorporación. Escuchemos qué dicen los uniformados. La oportunidad está dirigida a los que no son bachilleres y sean menores de 24 años de edad. Pueden acercarse al comando de policía del Parnaso, que está frente a la electrificadora. Allí pueden preguntar por la oficina de incorporación. Ahí les vamos a dar toda la información necesaria, les vamos a resolver todas las dudas e inquietudes con respecto al proceso. El joven que esté interesado y que quiera prestar su servicio militar y que desee hacerlo, puede venir y acercarse. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: y traer fotocopia de su documento de identidad, fotocopia de su último certificado de estudio. Si no lo tiene, posteriormente lo puede traer. Inicialmente su documento de identidad para verificar su edad y iniciar su proceso de inscripción para realizar su proceso. Aquellos que sean seleccionados, que hagan su proceso, estarán siendo entregados o serán siendo asignados a una escuela de formación por 3 meses a partir del próximo 30 de octubre. De acuerdo con el intendente Edwin Romero, jefe de incorporaciones del Magdalena Medio, quienes aprueben los respectivos requerimientos tendrán algunos beneficios por parte de la fuerza pública. Es un servicio militar que tiene una duración de 18 meses. Van a recibir una bonificación mensual de 225.000 pesos. Van a estar asignados a una estación de policía realizando funciones de seguridad de instalaciones. No van a estar en grupos operativos, simplemente van a estar en estaciones de policía de esta región prestando su seguridad a las instalaciones. Los documentos a presentar deberán ser llevados al comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, ubicado en el barrio El Parnaso. Adelantan campaña para recaudar ayudas con destino a una mujer que fue herida en sus manos por su expareja sentimental, un hecho que la mantiene inhabilitada. El lamentable caso ocurrió el pasado mes de julio en el municipio de Puerto Parra. Con el fin de recaudar fondos para ayudar en algo a las necesidades que hoy tiene una mujer agredida, se ha iniciado en la ciudad una campaña coordinada por una de sus amigas. La mujer fue atacada por su expareja, quien le hirió en ambas manos. Mi espíritu de solidaridad por una mujer de Puerto Parra, madre cabeza de familia, de 3 hijos. Ella fue atacada brutalmente por su compañero sentimental, entonces lo cual tuvo bastantes afectaciones en sus 2 manitos, lo cual ya hubo la reconstrucción en ambas manos. Ella en estos momentos tiene sus manos vendadas después de la reconstrucción que se le hizo. Los médicos dieron un diagnóstico más o menos de 2 a 3 años. De 2 a 3 años ella no podrá trabajar, igual depende las 24 horas de su mamá. Tiene que estar en acompañamiento continuo con ella. La ofendida deberá recibir atención médica por lo menos durante 3 años para recuperar en algo la movilidad de sus manos. En este momento pues le estoy pidiendo a toda la audiencia barranqueña que me colaboren con recursos, con mercado, con ropa, para ella y para sus hijos. Sus hijos se encuentran en Puerto Parra y ella en este momento se está hospitalizada en Bucaramanga, lo cual necesitamos mucha ayuda económica. Durante este fin de semana en el barrio El Bosque de la Comuna 4 se cumplirá una jornada para recibir estas ayudas. El teléfono es 322-717-7235. Mi mensaje para todas las mujeres que han sido de una u otra forma atropelladas por el género masculino: mis manos cuentan, déjame vivir. Vecinos del Parque a la Vida piden al contratista de las obras de remodelación adecuar la vía principal que rompieron para adelantar sus trabajos.
Ciudadanos denuncian el peligro que representa para quienes transitan por la carrera 25 con calle 48 por los escombros que dejan las obras de remodelación del Parque a la Vida. Esta vecina del lugar asegura que son varios los accidentes que allí se han registrado por la afectación de esta vía principal. Básicamente sobre la cantidad de piedras que hay acá, que básicamente pues nos afectan a todos los ciudadanos que estamos en este sector del Parque de la Vida. Han habido varios accidentes en ese sector. Anoche se cayó un joven, se raspó la cara. Yo hablé con una de las personas encargadas de la obra y lo que dijo fue: ¡córrase! Denuncian los habitantes de este sitio que las piedras que allí se encuentran salen disparadas por el paso de vehículos, representando para ellos grave peligro. El chico de la silla de ruedas que se encuentra enfrente, hace unos días estaba enfrente, acá al lado de nosotros, y le pegó una roca de esas en la cabeza. Entonces también han habido choques acá, es bastante incómodo. Al encargado de la obra, porque se le ha dicho y es... hace caso omiso de las cosas. Enlace Noticias buscó una respuesta con el contratista de estos trabajos, pero no se encontraba en el lugar y el personal que allí estaba manifestó no tener autorización para pronunciarse. Es el momento de hacer una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar les tendremos la información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Grandes ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque, por mercados superiores a 100 mil pesos, que incluyan tripack de crema dental, más soflán, más carnes frías en U. Lleve salchichón cervecero por solo 4 mil pesos. Descuentos por el mes de agosto en Sanautos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta 1 millón de pesos en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Conoce nuestro nuevo proyecto, Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moly, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta, Almacén Disco de Oro y Club Infantas. ¿Pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Cansado de esa cocina en obra negra? ¿Buscando financiación para hacerlo? Para eso llegó la sexta Feria de la Construcción, del 25 al 27 de agosto. En Financiera como Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito.
Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años Iluminando Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelaenergiaesa.com. Esa, 125 años Iluminando Santander. Y 30 en punto de la tarde, es el momento de conocer nuestros deportes. Se cumplió este jueves una nueva etapa de la Clásica Santander. El informe lo presenta nuestro enviado especial, Ariel Quiseno Mendoza. Ariel, muy buenas tardes, adelante. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte, presentes en la 34ª Vuelta Santander, del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial, acompañando a nuestros pedalistas petroleros en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, sí es posible, Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña, siempre de la mano con su ciudad, Gimnasio Training Feed, training igual resultados, Milagros Barranca Bermeja, recupera tu cabello con Milagros, nutre, hidrata, fortalece, previene la caída, Almacén Ciclorrovida, repuestos y accesorios para bicicletas, Deportes El Golazo, un golazo en artículos deportivos, Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Hola, saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Se ha desarrollado ya la segunda etapa de la Vuelta a Santander, donde el automóvil de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión continúa haciendo este recorrido por nuestro departamento. La victoria para hoy, para el señor de Nariño, Chalaput, Robinson Chalaput, con 3 horas y 48 segundos para hacer el recorrido desde el municipio de Barbosa hasta este municipio de Curití. El segundo, Omar Alberto Mendoza, y el tercero, Weimar Gaviria. En la general no hay novedades, sobre todo el primero, continúa el español Oscar Sevilla siendo líder de la Vuelta a Santander en su 34ª versión. Escuchemos lo que dijo Chalaput al llegar aquí a la meta, cruzar primero y ganarse la etapa del día de hoy. Bueno, una etapa bastante dura, por los repechos, la lluvia. Al final esta subida siempre cuesta, pero igual estamos en buenas condiciones, nuestro equipo está muy bien, agradecer a Mundial de Tornillos y bueno, esta etapa va dedicada a mi hijo. Bueno, vienen etapas bastante duras, ya mañana una etapa de mucho calor. El mejor barranqueño en esta etapa, el señor Jefferson Rueda, del equipo Orgullo País Antioqueño, ocupó el puesto número 22, llegó a 23 segundos. En la general también Jefferson Rueda, barranqueño, él es el mejor, ocupando el puesto número 15, a 2 minutos 29 segundos. Mañana la etapa parte del municipio de Socorro con llegada a Florida Blanca, 114 kilómetros, donde el móvil de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión continuarán presentes. Desde el parque principal del municipio de Curití, informó Ariel Quiseno Mendoza, con la producción del señor Alfredo Rojo. Ariel, gracias por este informe y por supuesto mañana, con el favor de Dios, nos vemos en un nuevo informe. En otras noticias locales, Alianza Petrolera dio a conocer la lista de convocados para su nuevo encuentro en la Liga Águila 2 del fútbol profesional colombiano. Hoy hasta las 8 de la noche en el contenedor ubicado al lado del estadio de béisbol y mañana viernes desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 2 a 8 de la noche se venderán las entradas, que en la localidad occidental tienen un costo de 15.000 pesos y occidental para niños de 18.000 pesos. Para el duelo de los aurinegros, que esperan su segunda victoria en casa de los 3 partidos que jugarán como locales en el Daniel Villa Zapata, el cuerpo técnico dio a conocer los siguientes convocados. En la lista no figuran los 2 nuevos refuerzos, Chaus ni Gómez Neto. Estos saldrán al campo de juego: Ricardo Jerez, Santiago Rodas, Juan Arboleda,
Pedro Tabima, Jonathan Ávila, Jason Palacios, Harrison Canchimbo, Juan David Ríos, Jorman Hurtado, Víctor Castillo, Roger Torres, Nelson Barahona, Estefano Arango, Alex Castro, Joao Rivelino, Eliezer Quiñones, John Vázquez y Mateo Acosta. Los aseguradores vienen de imponerse 4-0 contra el Deportivo Pasto en la pasada fecha, por lo que esperan seguir con el mismo propósito de victoria, pero esta vez de visitantes. En la actualidad, el rival de la Máquina Amarilla es 14º en la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que Alianza Petrolera no avanza de penúltimo con tan solo 5 unidades. Éxitos para nuestra Máquina Amarilla y por supuesto mañana muy atentos estaremos a este compromiso deportivo. Tecondogas barranqueños brillaron en la Copa Ciudad Bogotá, un evento ranking nacional en el que alcanzaron 20 medallas. Los deportistas siguen motivados para próximas competencias. Los dirigidos por Wilmer García, entrenador de las escuelas de formación deportiva en la ciudad, están satisfechos por los resultados logrados en esta competencia que dejó en alto el nivel del taekwondo de Barranca Bermeja. Acabamos de llegar de la 7ª Copa Ciudad de Bogotá, evento ranking nacional. La verdad pues tenemos un balance positivo, viajamos con 23 deportistas, obtuvimos 5 medallas de oro, 8 medallas de plata, 7 medallas de bronce. Si analizamos el resultado, pues obtuvimos 13 finales, más de la mitad de los deportistas estuvieron peleando finales. Esto pues digamos que nos llena de mucha alegría, satisfacción. 5 medallas de oro, 8 de plata y 3 bronces fueron las alcanzadas en la capital del país, luego de una intensa preparación física en el campo de entrenamiento en el Puerto Petrolero. El nivel fue un nivel alto, pues ya que es un evento ranking, gracias a Dios, pues dentro del grupo de talentos que tenemos acá en el INDERPA, pudimos lograr medallas de oro muy importantes como con Sebastián Palomá, que logramos medalla de oro en la categoría mayor de 87 kilogramos, obtuvimos medalla de oro también en la categoría cadetes con Brian Flores. 23 deportistas viajaron a Bogotá y ya se encuentran en Barranca Bermeja dando a conocer las 20 preseas logradas. Pues tienen entrenadores, nos tienen un sitio adecuado para realizar los entrenamientos. Con eso se concluye que los tecondogas barranqueños brillaron en la Copa Ciudad de Bogotá, un evento ranking nacional. Deportistas siguen motivados para próximas competencias. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresa Sara Narváez con lo mejor de la cultura y el entretenimiento en La Mira. Los esperamos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Enlace Televisión y Pasión por el Deporte, presentes en la 34ª Vuelta Santander, del 17 al 21 de agosto. Cubrimiento especial, acompañando a nuestros pedalistas petroleros en su recorrido por el territorio hormiguero. Con el patrocinio de ESA, 125 años iluminando a Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, sí es posible, Autoservicio La Quinta, empresa 100% barranqueña, siempre de la mano con su ciudad, Ignacio Training Feed, training igual resultados, Milagros Barranca Bermeja, recupera tu cabello con Milagros, nutre, hidrata, fortalece, previene la caída, Almacén Ciclorrovida, repuestos y accesorios para bicicletas, Deportes El Golazo, un golazo en artículos deportivos, Marvin Tienda Deportiva, ropa y accesorios para ciclismo. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cipote chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Ay. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, 3 tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que flota. 2, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y 3, tengamos los papeles al día. Con estos 3 tips vamos a estar 1A. Que cuidadito con el río tú debes tener.
Grandes ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por mercados superiores a 100 mil pesos, que incluyan tripack de crema dental, mazoflán, más carnes frías en U. Lleve salchichón cervecero por solo 4 mil pesos. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Es el momento de conocer lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Aquí está Sara Narváez con lo mejor en la mira. Buenas noches, bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que Cafava celebra su aniversario, 51 años de servicio a Barranca Bermeja y la región. Para Cafava, cumplir más de medio siglo de existencia en la ciudad representa un importante logro y compromiso por el bienestar de sus afiliados. Un hecho histórico, hay que destacar el gran desarrollo que Cafava ha traído en la estructura social de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Es un honor para mí como director administrativo estar en Barranca Bermeja y en nuestra caja de compensación familiar en estos 51 años. Los invito a que sigamos cultivando nuestro sector empresarial, a nuestros trabajadores, a seguir confiando en lo nuestro. Por eso, en el marco de su aniversario y en torno a esta fecha, varias son las actividades que se desarrollarán y a la que los directivos invitan a la comunidad para que participen activamente. Estaremos atendiendo a todos nuestros usuarios y trabajadores en las instalaciones de la caja de compensación. Tendremos una muestra cultural a las 5 de la tarde en el auditorio del edificio principal de Cafava, en el barrio Buenos Aires. Cumplido el cronograma, Cafava ya se prepara para nuevos retos como caja. Es el apoyo a la paz y desde esa perspectiva Cafava jugará un papel importante en lo que es el posconflicto, en aplicación de empleo en zonas rurales, en zonas de agro, en zonas de difícil acceso, en las zonas golpeadas por el posconflicto, trayendo obras de infraestructura articuladas con el gobierno nacional. A las 5 de la tarde, en el auditorio de la sede principal de Cafava, ubicado en la esquina del Parque Infantil, se desarrollará a las 5 de la tarde un show de talentos que cerrará oficialmente las actividades de los 51 años de aniversario. Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y continuamos hablando del aniversario de Cafava. Esta caja de compensación familiar celebra sus 51 años con diferentes actividades. En esta ocasión se realiza algunos eventos desde el auditorio de esta entidad. Estas son algunas imágenes de lo que se vive en las noticias, siempre en los mejores eventos. (Risa)
así se disfrutan las fiestas en Cafaba, Caja de Compensación Familiar Barranca Bermeja. Con alegría y regocijo se disfrutan. Bueno, desde aquí nosotros le deseamos un feliz cumpleaños. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Un besito. Chao, chao. Gracias, Sara, por esa importante información que nos acaba de entregar. Pero antes de despedirnos, recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Mañana viernes 19 de agosto los esperamos muy temprano, 6 en punto de la mañana en Enlace Radio y por supuesto a las 12 en punto del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Ustedes, gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche.